tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Sarmiento de Primera con un condimento especial. Significa que vamos a estar una temporada más en Primera División, de eso se trata. Lo dijo el mismo entrenador, Sergio Lippi, en uno de los tal vez peores primeros tiempos que Sarmiento ha tenido en este campeonato. Ha logrado aprovechar la que tuvo y de esa manera se trajo un valioso triunfo de San Juan. Pareciera que el destino le reserva a Sarmiento las cosas importantes jugando fuera de la ciudad. Ustedes recordarán hace algún tiempo cuando el sueño de Primera era una cuestión cercana, finalmente pudo concretarse en la ciudad de Santa Fe. Y ahora, desde San Juan, en el aniversario del club sanjuanino, Sarmiento trae el mejor de los regalos para sus hinchas, que es una temporada más en esta Primera División. Bienvenidos entonces a un nuevo programa de Sarmiento de Primera, con lo habitual. Tenemos notas con los amigos, vamos a estar charlando con Martín Andrisi, vamos a estar, por supuesto, hablando de lo que ha dejado ese Sarmiento 1 San Martín de San Juan 0, lo que viene, el futuro compromiso ante Estudiantes de La Plata, de este Sarmiento que, para alegría de todos, como dije, nos tiene reservado un lugarcito importante en el próximo torneo de Primera División. Bienvenidos a nuestro Sarmiento de Primera.
¿Cómo le cuesta a Sarmiento estos primeros minutos aquí en San Juan? Claro, viene de dos derrotas consecutivas. Además de querer festejar estos 108 años con una victoria, lo tiene al elenco sanjuanino presionando continuamente a Sarmiento, haciéndose de la pelota y siendo protagonista. Bien dice Sergio en un momento dado que este es uno de los partidos que más a Sarmiento le ha costado. No hace pie, la velocidad, la traslación, es todo de San Martín de San Juan. Hay que aguantar. Este primer tiempo me parece que lo merece San Martín. Está generando las situaciones, no entra, en el fútbol cuentan las que van adentro y no las que pueden ser. Entonces Sarmiento está tratando de que los minutos pasen para ver si la suerte empieza a cambiar en el segundo. Sí, sí, es así, Javier, porque San Martín de San Juan ha salido un poco más concentrado en la primera etapa, un San Martín de San Juan que neutralizaba el juego de Sarmiento, un San Martín de San Juan que triangulaba, que coordinaba, que combinaba con sus jugadores e intentaban algo diferente. Sarmiento lo pudo neutralizar de menor a mayor, fue el trámite de Sarmiento. Ya en la segunda etapa, creo que el equipo de Sergio Lippi, con un Lippi creo que inteligente en el vestuario y reacomodando algunas piezas, pudo neutralizar el juego del equipo de Carlos Mayor, que no pudo hacer demasiado. Un Sarmiento que salió con mucha más ambición, un Sarmiento que sabía que ganando se aseguraba la permanencia y lo hizo notar dentro del campo de juego, con inteligencia, paciencia a la hora de tener la pelota. Cuando a la hora de retroceder lo hacía bien, separaba los cuatro bien paraditos en el fondo. Me gustó mucho el trabajo de Mauricio Casierra. Y después el hombre de los goles importantes, el Yacaré Núñez, donde le aportó 6 goles al equipo allá por la primera etapa del campeonato, ahora le aporta el gol de la permanencia. Un buen partido de Sarmiento, obviamente, Javier. El análisis del partido en este partido queda de lado. Bueno, y fíjate un detalle, porque en el segundo tiempo lo retrasa a Dardo Miloc, de alguna forma casi a lo Mascherano, por delante de la línea de la última línea de Sarmiento, y genera un hueco para que cuando se vengan los muchachos de San Martín de San Juan, a espaldas de ellos se pueda generar el juego. Y la jugada fue una de esas que, bueno, justamente se permitió aprovechar el espacio disponible para que la velocidad de Nachito Cacheiro pueda ser explotada por el carril derecho. Muy inteligente Diego Chávez para aprovechar esa pelota encortada y sin mirar, tirarla con pierna derecha para que el Yacaré, con la punta, tirándose porque casi que no llega, ahí logre sobre el palo de Ardente clavar el gol que, en realidad, viendo lo que está haciendo Sarmiento en el segundo tiempo, adquiría un poco más de justicia. Si uno toma en cuenta lo de los 90 minutos, y yo creo que los sanjuaninos merecían mejor suerte. Pero bueno, en el fútbol está claro que los merecimientos están lejos de ser los que se cumplen, ¿no? Porque si no, estaríamos hablando de otras historias. Y en este caso, muchas veces que las padeció Sarmiento, digo, esta carencia de gol, ahora tuvo esa prácticamente y la mandó a guardar el Yacaré como para que la alegría sea mucho más duradera. ¿Sabés qué me está gustando de Sarmiento, Javier? Que está empezando a jugar de memoria. Varias combinaciones las hace de memoria, que cuesta mucho jugar de memoria, hacer un cambio de memoria, tirar una pelota corta de memoria. Y Sarmiento lo está haciendo con Cacheiro, coordina por el sector derecho con el Sopa y con Luna. En la jugada del gol estuvo clarito, cuando le da el pase a Diego Chávez, Chávez sin mirar ya sabía que estaba el Yacaré en el área. Y son pequeños detalles que por allí te pueden definir un partido como fue el de San Martín de San Juan. Jugar de memoria, tanto para afuera como en diagonal, para adelante, puede cambiarte la situación de un partido. Bueno, no es poca cosa, 2 triunfos seguidos, que hacía bastante tiempo que Sarmiento, desde la primera rueda, no tenía el privilegio de disfrutar. Lo vuelve a repetir y lo pone, me parece, en una posición privilegiada. No solo porque está bien ubicado en la tabla de posiciones, sino porque fundamentalmente, desde la confianza, desde el rendimiento, en un juego que tiene mucho de mental, lo planta de otra forma, especialmente de cara a lo que viene. Cerrar un campeonato de la mejor manera, con un horizonte, me parece, que ahora que se ha sacado esta mochila del descenso, y parece como tal vez más posible. Estoy hablando del torneo sudamericano. Sí, sí, es un... A ver, ha finalizado el torneo. No ha finalizado, pero se ha cumplido el objetivo de
de mantener la categoría. Ahora hay que luchar por otro objetivo que la gente quiere, que es el de jugar la liguilla para la Sudamericana. Y si Sarmiento sigue por esta senda, lo va a lograr. Además, como decías vos, con la mochila esa de no salir todos los partidos a saber que tenés que ganar para asegurar la permanencia. Entonces, Sarmiento ahora se sacó una gran mochila que lo puede hacer jugar más liberado el partido con Estudiantes, con Huracán, con Chicago y con La Luz. Obtener resultados importantes. Uno puede ser el próximo sábado con Estudiantes. Un rival duro, ya tiene un jugador afuera que es Palito Pereira, que sumó la quinta amarilla. No está jugando bien el equipo de Gabriel Milito. Es una gran chance para Sarmiento para tratar de sumar, arrastrar el tercer triunfo consecutivo y prenderse o asegurarse el lugar en la liguilla. Ojalá. Sebastián Luna no estará. Ha llegado a las 5 amarillas, así que es baja obligada en el elenco dirigido por Sergio Lippi, que, bueno, me parece que ya está. Digo, ya está esta cuestión de que la permanencia es un hecho. Ya no hay que discutirlo ni hay nada que esperar. Ahora ojalá que, como decíamos recién, con esta cuestión de que la presión ya no está tan encima, tal vez esa liberación le permita jugar de otra manera a Sarmiento. Lo importante es que siga por este camino, que está demostrando que así se le da pelea a cualquiera. Pelotazo para Iberbia, que se va muy lejos, saque de costado, se nota Capelli con Clavar pidiendo el pase. Y ahora Mayor le acaba de pedir a Covea que se venga a la derecha. Sí. Por lo que él vino más a la posición de 8, el venezolano. Sí. Es cierto, Figueroa es quien ha cambiado también su posición y ahora juega más por izquierda. Seguramente la idea es buscar la velocidad del 19 en un pase desde Gelabert. Hace un rato que Lippi habla con su ayudante, mira a los suplentes, pero todavía no llamó a nadie, ninguna modificación. Se viene Cacheiro, aquí está Cacheiro para Chávez, gana Chávez para el primero, Chávez, Gervasio. ¡Gol! De Sarmiento de Junín en los 34. De la segunda parte, Gervasio, sí, Gervasio Núñez pone el primer tanto del partido. Sarmiento 1, San Martín 0, Gervasio Núñez, señores. Que vuelve al gol el Chacaré, llegando por el sector izquierdo, como siempre el goleador de Sarmiento, después de un muy buen movimiento del uruguayo Diego Chávez. Aquí van a hacer la jugada con Cacheiro, que da hacia el medio y Chávez pasa. No es egoísta y decide enviar la pelota hacia la izquierda para que defina Gervasio Núñez, que tiene que arrojarse porque el pase era largo. Alcanza a tocar Rigamonti, pero no le basta para sacar la pelota y evitar el gol de Sarmiento, que golpea en la más clara que tuvo en el segundo tiempo y en todo el partido. Séptimo gol para el formoseño en el campeonato, que había convertido los otros 6 en las primeras 8 fechas del campeonato. El hombre de los goles importantes, si se puede decir de alguna manera. Gervasio Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. Contento por el triunfo y bueno, por haber metido el gol también. El Yacaré no parecía, pero cuando el momento de aparecer iba a ser este. Sí, por suerte se dio ahora en una situación que todos me necesitaban. Bueno, por ahí antes no se daba, estaba el arco un poco cerrado y bueno, se dio ahora y para permanecer en primera. Yaka, durante el torneo Sarmiento por allí hubo partidos que no mereció ganar, pero hubo varios que mereció un poco más de lo que obtuvo en el final del partido. A la larga eso se retribuye. Llegó 4 fechas antes de que finalice, se salvan del descenso. Sí, sí, me hacen río aquí. Sí, es como decía vos, nosotros necesitábamos por ahí ganar un partido de esta manera. No hicimos un buen partido, todos lo sabemos, lo que estamos dentro de la cancha nos damos cuenta. Pero bueno, necesitábamos un triunfo así, contra Rafaela por ahí hicimos un partido mejor que este y fue lo contrario, lo terminamos perdiendo. Y bueno, de esta manera creo que con la actitud que se puso por ahí más en el segundo tiempo y con las ganas, bueno, se quedó, lo pudimos traer los 3 puntos para casa, que era importantísimo. Ahora, ¿cómo sigue esto? Está el otro objetivo, que es entrar a la liguilla de la Sudamericana.
Sí, el primero era obviamente la salvarnos. Ya lo cumplimos. No tenemos que bajar los brazos y seguir sumando de a tres para poder entrar a esa liguilla, que es muy importante para nosotros y para el club también. Ya cerca del final del torneo, ¿qué análisis se hace de este torneo? Más allá de que para Sarmiento es muy positivo, pero en cuanto al juego, en cuanto a la organización, ¿qué análisis se hace? Yo creo que lo grupal, siempre laburando, a pesar de que por momento no salían las cosas bien, el grupo laburó el doble, trató de salir adelante, sacar la cabeza arriba, y bueno, me parece que me quedo con eso, con el sacrificio que se hacía y el trabajo grupalmente del equipo. Bien, muy contento por lo que se consiguió el domingo pasado. Conseguimos un gran objetivo y ahora vamos por más. Creo que estamos todos pensando en la posibilidad de meternos en esa liguilla, así que estamos muy contentos. En algún momento del torneo se empezó a mirar de reojo el promedio, en algún momento las cosas no salían, siguieron trabajando con las mismas ganas. Hoy se retribuye el gran premio. Sí, porque este equipo, pese a que tuvimos malos resultados, nunca bajó los brazos, siempre confió en lo que tenía, siempre siguió trabajando, nunca nos señalamos en el grupo, siempre confiando en lo que podamos hacer, y gracias a Dios hoy se ve el resultado. Hemos sumado 9 puntos de 12 posibles, creo que eso es muy, muy bueno. Y eso ya nos aleja del todo de la zona de descenso. Y ahora, pues como te decía, pensando en esa posibilidad de la liguilla para la Copa Sudamericana, que es algo, sería muy importante para el club y para nosotros como jugadores también. Sería un gran premio, ¿no? Un gran premio a todo el esfuerzo que se hizo durante la temporada. Por supuesto. Aquí todos desde el lugar que les corresponde han hecho un esfuerzo grande. Han contribuido a que hoy estemos salvados del descenso. Así que agradecerle a todos por lo que han podido aportar, por lo que han podido contribuir. Y creo que el club se lo merece, la gente que siempre nos acompaña se lo merece, la gente que confía en nosotros se lo merece. Y por supuesto nuestra familia, que siempre están al lado nuestro. ¿Cómo se hizo para salir, Mauricio, de esa mala racha, 12 sin ganar? Empezaba a ser cierto nerviosismo. ¿Cómo se hizo para salir de eso? Creo que nosotros tuvimos algo muy claro, que pese a que no eran buenos los resultados, creo que ningún rival nos pasó por encima. Y eso era un punto de arranque, en seguir trabajando y en no bajar los brazos. Y hoy tenemos un gran premio a eso, a la confianza y a la continuidad en el trabajo. Felicitaciones, Mauricio. Bueno, muchas gracias, y déjame enviar un saludo muy especial a todos los hinchas que siempre nos acompañan y que en esos momentos no tan buenos nos bancaron siempre a muerte. Gracias. Felicidad, imagino, en el día de hoy. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que contento, ¿no? Lo que conseguimos el partido pasado fue el trabajo de cumplir un objetivo, ¿no? De un trabajo de un año. Y bueno, ahora pensar en otro objetivo un poco más ambicioso, pero con una felicidad de haber conseguido el primero y con tanta fecha de anticipación, ¿no? Se luchó mucho durante el torneo y se sufrió mucho para conseguir esto. Por eso se disfruta el doble. Sí, la verdad que de todos los aspectos, ¿no? Por ahí el club por ahí tiene muchas carencias y todo eso se ve reflejado. Por ahí la semana pasada tuvimos lluvia y no se puede entrenar como se quiere. Entonces, bueno, ante toda esa adversidad, por ahí el objetivo que se consiguió es más valorable todavía, ¿no? Porque tenés un grupo de una calidad humana terrible que entrena como se puede en algunos momentos. Entonces, bueno, contento por eso y como vos decís, más valorable todavía. Más allá de que en este partido el juego queda a un segundo plano por lo que se consiguió, ¿pero qué análisis se hace? Sí, la verdad que fue una batalla, ¿no? Más que un juego, porque fue un partido, la verdad que por ahí, desde la parte técnica o táctica, no fue un partido lindo. Pero bueno, aprendimos a ganar esos partidos, ¿no? O por lo menos
a rescatar. Antes los perdíamos y en este partido se dio la particularidad de que lo pudimos ganar con un gol casi en los últimos minutos. Y bueno, contento por eso, porque entendimos que era un partido que iba a ser batallado, luchado, y cuando pudimos hacer pie, nos plantamos bien. Por ahí nos faltó el no regalar el primer tiempo, que por ahí estábamos en un momento de confusión, que en cualquier momento nos podían complicar. Pero bueno, gracias a Dios lo pudimos sacar adelante y bueno, todo partido te va dejando una enseñanza, ¿no? Y este es una, ¿no? Tal vez es un poco prematuro, César, para preguntarte esto. Faltan 4 fechas, la posibilidad de clasificar a la liguilla, pero ¿qué va a hacer de Rigamonti el año que viene? No, la verdad que yo tengo contrato hasta diciembre acá. Después se verá. Yo dispongo, soy jugador de otro club. Tengo que ver qué quieren hacer Belgrano conmigo. Esa es la realidad. La verdad que más allá de todo, uno tiene que saber que tiene que corresponder a un club, ¿no? Porque eso está firmado y es así. Pero veremos, hay que tratar de terminar lo mejor que se pueda, tratar de dejar bien arriba Sarmiento y después una etapa en que el técnico dispondrá también Sergio que quiere, cuáles son las necesidades de él, cómo me ha visto durante el año. Entonces, bueno, son todas ya decisiones que exceden a uno, ¿no? En lo personal me imagino un año muy positivo para vos. Sí, positivo. Uno que por ahí le luchó tanto para jugar, la verdad que consiguió la regularidad que uno venía buscando ese tiempo, ¿no? No es fácil jugar en primera división. Te lleva todo un proceso, una adaptación. Y bueno, contento y, como te digo, valorar eso, porque la verdad que fue en lo deportivo un año muy bueno, ¿no? Como siempre lo hacemos, en Sarmiento de Primera, los protagonistas, estén o no en actividad, pero los que están vinculados al mundo verde, en ese espacio que le dedicamos en Sarmiento de Primera. Así que cuando ustedes ya lo están viendo, no hace falta mucha presentación. El pájaro, la bruja, el muchacho que vino después de estar arriba, dijo, uy, bajó, hizo una historia realmente en el club y sigue ligado a la institución. Martín Andrisi, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Todo bien, bien, muy bien. Martín, bueno, en este espacio que recorremos un poco más tranquila la vida de cada uno de los muchachos, la primera pregunta es, no ha pasado tanto tiempo, pero sí, digo, porque la vida pasa rápido para todos, ¿no? Si vos cerrás un poquito los ojos y te pones en pibe, desde Buenos Aires, donde naciste, al primer contacto con la pelota, ¿cómo es que surgió todo? Bueno, todo arrancó allá cuando era chico, fui a Parque. Ahí en ese momento Parque era filial de Argentinos Junior y hice inferiores, hasta que en octava o séptima me fui a All Boys, que era un club que estaba cerca de donde yo vivía, que estaba en Nacional B, All Boys en ese momento, y bueno, ahí inicié, en quinta subí a primera y ahí debuté, me hicieron mi primer contrato y ahí arrancó, donde ahí me compra Boca y bueno, empezó. Ahí empezó otra historia, ¿no? Porque digo, una cosa es tener la ilusión de jugar y de vivir de la pelota, tener un contrato firmado ya es un sueño, sí. Pero de pronto un día llega un llamado de uno de los clubes más importantes del mundo. Sí, me acuerdo que nos compraron a un compañero y a mí, inició un contrato por 5 años en Boca en ese momento, creo que fue la época de Bilardo, donde se armó el fondo de inversión y se compraron muchos jugadores. Así que sí, para un chico de 18, 19 años que te pase eso era algo muy bueno, y a pesar de que quizás sabías que no había mucho lugar en Boca en ese año, pero bueno, la garantía de tener los contratos firmados y después empezar a hacer carrera en otros clubes, yendo a préstamo, la verdad que sí fue muy bueno. Martín, ese paso además por Boca lo tuvo también en ese tiempo al más ganador de Boca, digo, al tipo más reconocido como Carlos Bianchi. Claro, todavía no estaba. ¿Tocó estar con él? Sí, cuando a mí me compra todavía no estaba Bianchi. Estaba Bilardo, después pasó el Bambino Veira, después vino Bianchi. Y cuando yo estuve en el club, en el año que estuve, fue el 2001, donde nos tocó ganar todo. Fue el año, un año también bárbaro, con todos los monstruos que había, ¿no? En ese momento. La familia, papá, mamá, acompañó, porque viste que siempre está esta historia de
cuando uno tiene la ilusión de vivir de esto, habrá alguno que dice, mirá que esto es complicado, no siempre se va a asegurar el porvenir, una lesión, puede pasar cualquier cosa, y no siempre se acompaña o se apoya, y a veces es fundamental. En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, fue mi viejo, porque mi vieja falleció cuando yo era chico, uh-huh. y mi papá sí me acompañó mucho en inferiores, me llevó hasta que debuté, pero bueno, siempre hasta que firmé el contrato, lo que vos decís, fíjate que esto no sabés qué puede pasar. No me largué el estudio porque mirá a ver si... Había que estudiar sí o sí. No me tenía mucha fe. ¿En el estudio no, no te tenían mucha fe? No, en el fútbol. ¡Ah, en el fútbol! No sé, digo, yo me mandaba a estudiar. Me decía, tenés que estudiar. ¿Te habrá visto algún entrenamiento que más vale que estudie el pibe? No, bueno, pero siempre yo tuve muchas ganas, lo sentí con mucha pasión y no aflojé. Y lo que siempre traté de poner en mi carrera fue la voluntad, las ganas de no bajar los brazos, de seguir siempre para adelante. Bueno, cuando ya uno se hace profesional y firma los contratos, es como decir, bueno, ya puedo vivir de esto. Pero siempre tenés el miedo, como decir, una lesión o de lo que sea. Sí, o los rendimientos, ¿cierto? Los rendimientos, hay que tener un respaldo, digamos, de estudio o algo para poder... Y un día le diste de alguna forma el gusto porque pudiste colgar algún que otro título, ¿eh? No era el de doctor, pero algún título en la vitrina ahí empezó a ser colgado, Martín. Sí, la verdad que sí, siento un privilegiado de haber podido pasar por estos 20 años del fútbol y poder haber conseguido campeonatos, ascenso. La verdad que fue un orgullo haber conseguido ciertas cosas. En tu recorrido, alguna vez he ojeado por ahí, que dijiste que uno de los goles más importantes de tu carrera fue justamente ese de la Sudamericana, el que le dio a Arsenal ese título. ¿Lo recordás como uno de los momentos más importantes? Porque viste que a uno le quedan fotos, ¿no?, de la vida, distintos momentos. ¿En tu vida futbolística alguna vez dijiste que ese era uno de los más importantes? Sí, yo creo que aparte marcó un hecho histórico para el club, para el fútbol argentino, para mi carrera. Porque igual yo tenía 31, 32 años, pero más que nada por el club que logramos conseguir el campeonato, porque ganarlo con San Lorenzo, con Boca, con Racing, con River, quizás es más fácil llegar a una final, pero con Arsenal sabíamos que llegar a esa instancia no era algo fácil y haberlo logrado más. Y después, en ese recorrido, salteando algunas etapas, porque también hubo viajes al exterior, tuviste otro hito que el bostero lo recordará con cariño y el riverplatense también con sufrimiento, no con cariño, porque fuiste protagonista fundamental de uno de los hechos recordados de River, que es justamente nada más y nada menos que el descenso. Sí, histórico. La promoción, de eso hablamos. Sí, histórico también. Eso fue algo que nosotros, cuando estábamos concentrados y viajamos para jugar el partido de revancha, se hablaron un montón de cosas. Recuerdo todo lo que vimos en el hotel, desde bombas de humo y bajando a las 3, 4 de la mañana pensando que era un incendio, porque estaba toda la gente de River afuera toda la noche para que no podamos dormir bien. Pero después lo vivido ahí en el Monumental, lamentablemente. Sí, terminó como terminó. Feo porque claro. Incendiado, prendió fuego, o cuando salimos a las 3 horas de la cancha a ver cómo había quedado Núñez. Bueno, fue algo malo para lo que es la ciudad y fue muy feo para River, pero nosotros estábamos muy contentos, disfrutando del ascenso de Belgrano, que después te das cuenta que fue el descenso de River también, pero a nosotros era muy importante poder ascender por todo lo que vivimos. Martín, ¿por qué se dio, desde aquel momento la decisión de bajar de alguna forma un cambio, ¿no? Porque en el horizonte supongo que habría habido algunas propuestas, pero elegiste Sarmiento de Junín, que estaba mucho más abajo para pelear cosas importantes, pero desde abajo. Sí, a veces son decisiones. Lo pensé, me acuerdo que tenía unas posibilidades, pero mi señora de acá cerca, de Arrecife, la idea de radicarnos ahí, y por mis hijas, por la familia, por estar cerca. Yo no tengo muchos familiares en Buenos Aires, no me quedan, más que mis hermanos y mi viejo. Y acá tengo muchos amigos, relaciones. Fernando me llamó y me ofreció 2 años de contrato, entonces era aspirar a jugar. La verdad que vine a jugármela, a que ascendamos y que el equipo esté bien. Bueno, se dio, por suerte, el primer año que vine pudimos ascender a Nacional B. Así que, bueno, hoy estamos viviendo algo increíble. Y después de ese Nacional B y ese ascenso vino el otro sueño. Por eso digo, te tocó todos los sueños juntos, fueron hilvanándose, porque de aquella promoción a hoy la cosa no para.
Te ha tocado un último tramo de carrera, Martín, fenomenal hasta este retiro. Sí, sí, la verdad que del 2011 que vine acá fue todo muy, muy positivo. Hoy estar viviendo acá con Sarmiento, jugar en primera, es algo que quizás hace un par de años no estaba en la mente de todos. Pero bueno, hay que tener fe, hay que confiar y hay que pensar las cosas se pueden dar y nunca hay que pensar que hay un techo, no se sabe hasta dónde puede llegar. Alguna vez también comentaste que lo mejor que le podía pasar al futbolista era cuando llegaba el momento del retiro o los tramos finales de la carrera, enlazarse con algo rápidamente para seguir de alguna forma en actividad. ¿Tuviste esa suerte también? Si es que vos pensás de esa manera, digo. Sí, yo lo que más quería y siempre deseaba era poder, el día que no juegue más o deje el fútbol, la decisión tomarla yo, que no me deje el fútbol a mí, que no me deje una lesión. O sea, estar convencido de decir, bueno. Y a mí me pareció que el semestre que se jugó el campeonato que ascendían 10, que ascendimos nosotros, que era un momento para decir, bueno, ya está. Y me la jugué porque la idea era poder coronarlo con un ascenso. Bueno, salió bien, pudimos ascender, me pude retirar como yo quería, como lo pensé, que eso a veces es difícil, ¿no? Por eso tengo tranquilidad. Y bueno, a la semana de 10 días... me habla Fernando para esta función y como decís vos, dije, bueno, sí, me meto porque dejé recién y a veces es bueno estar ligado enseguida. ¿El retiro fue justamente contra All Boys? Sí, contra All Boys. Mirá lo que es el círculo de las vueltas de la vida. Sí, por eso... ¿Donde vos naciste futbolísticamente? Sí, se dio todo, se cerró el círculo. Claro. Nada más que pude, me tocó tirar el penal para arriba. Sí, es cierto. Pero quedó la anécdota nada más. Porque no pasaba nada, claro. Pero yo me fui con una bronca, te juro. ¿Sí? Sí. Claro, era el broche. Pero, era el moñito. Pero, sí, y Nico Cambiazo también. Claro, tenés razón, Nico Cambiazo también. Pero sí, yo lo que vos dijiste también lo pensé, porque justo se cerró el círculo con All Boys, que era el club que yo debuté. Y después entonces empezó esta nueva etapa, porque decidiste quedarte de alguna forma en la ciudad. Yo supongo que, acompañado por la familia, porque esta cuestión después ya empieza a cobrar más importancia, vos lo dijiste hace un rato. Los chicos crecen, que los amigos, que el colegio, que la señora, que a lo mejor la vida no es la misma que hace algunos años, de pronto en Buenos Aires hay otras exigencias, y te da la posibilidad Junín, la zona, de vivir de otra manera también. Sí, sí, ni hablar. Tanto Junín como Arrecife son ciudades tranquilas, a pesar de que Junín es más grande, pero la vida es más o menos parecida. Así que sí, estamos acá de diciembre trabajando, haciendo lo que uno, aportando lo que uno vio durante 20 años, lo que vivió y las relaciones, los contactos, y volcarlo acá al club, que de a poco se va tratando de mejorar. Cuando te presentaron en esa conferencia de prensa junto al presidente y a Sergio Lippi, ahí había dos personas fundamentales de pronto en este tramo de carrera, porque fueron los que de alguna forma dieron el aval para esta nueva función, ¿cierto? Que no existía en Sarmiento, así que es un poco el debut en la institución de un laburo como el tuyo. Concretamente para el que nos está mirando y que no conoce bien tu labor, ¿cómo la definirías? Mirá, la función de manager o secretario técnico, bueno, llámalo como uno quiera, en el fútbol argentino no está bien instalada. Entonces, yo estoy siendo el nexo entre jugadores y dirigentes, cuerpo técnico y dirigentes, de estar en las necesidades o lo que falta al plantel, en la organización. Haces un montón de cosas. En los viajes también, tratar de siempre conocer a alguien, relacionarte para conseguir algo, una cancha o lo que sea. Bueno, en general, tratar de, o convenios con otros equipos, con el exterior. Aliviarle un poco el trabajo a la dirigencia también. Sí, sí, sí. Y sí, al cuerpo técnico. Ser un filtro también a veces de muchas cosas para que no estén en el día a día tampoco la dirigencia. ¿Y cómo la llevas? ¿Bien? Y se va llevando dentro de todo bien, a veces con algunas cosas que quizá la capacidad del club no sí. Económica me refiero, no se pueden hacer, entonces hay que gestionar por otro lado, sí. Que quizá no le pasa a Bernardo Romeo en San Lorenzo, o obviamente a Baceda cuando estaba en Vélez, que son una función parecida, pero bueno,
En general creo que se ha trabajado bastante bien. ¿Y te permite algunas cositas, digo, este retiro, no retiro, porque en realidad no estás retirado del mundo del fútbol, pero sí de la práctica profesional, digo, algunos lujitos, este último viaje, el reciente viaje a Italia, por esta acción solidaria de la UNESCO con los muchachos de Boca? Contame esa experiencia porque, bueno, buenos amigos han quedado porque fuiste invitado. Sí, la verdad que muy positivo todo, el viaje muy bueno, más por la obra que se hizo, ¿no? Y haber vivido esa experiencia. Después, bueno, lo que significa haber estado en ese lugar y con la gente, que obviamente también yo trasladé todo lo de Sarmiento allá, fui como manager de Sarmiento, entonces me sirvió mucho para poder a futuro poder conseguir cosas y algo para el club. Y eso es lo que también deja el fútbol, digo, porque los amigos, algunos debe haber, ¿no? Desparramados por la Argentina y por el mundo, Martín. Sí, sí, la verdad que si no amigo, pero conocido, claro. Y tuviste buena relación en un club, porque generalmente a veces vas a un lado, vas a otro y te perdés, claro. Pero lo importante es una buena imagen y no tengo problema de hablar con chicos que no nos hablamos hace 5 años y tener buena relación. Si vos tuvieras que elegir algunos momentos de tu carrera profesional, ¿no? A lo mejor cuando eras pibe que el viejo decía, mirá, no, ojo con la pelota, o a lo mejor tu primer contrato, o el ascenso, o la promoción, o no sé, se me ocurre a mí, pero a lo mejor en tu memoria, ¿cuáles son esos que han quedado grabados? Porque desde el 76 fue el debut hasta... No. Nací en el 76. No, perdón, claro. Debuté en el 94. 94, sí. Si no era muy precoz para ver cuál. De chiquito empecé a jugar. En el 94. Claro. No, yo creo que muchas cosas me quedaron. Los momentos que lográs algo te quedan marcados. Si empecé a campeonato en la Sudamericana, el ascenso acá, los dos ascensos acá en Sarmiento, en Belgrano, o haber ganado un campeonato en Boca o en el exterior. La verdad que todos tienen un momento. Son diferentes, se viven y en diferentes etapas de tu carrera. Sí. Así que, pero yo creo que lo que más te queda son esas cosas, esos momentos vividos, y tratar de haber pensado siempre de dejar todo, o sea, no que te quede nada, acostarte y decir, uy, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Siempre tratar de entrenar al máximo y en la cancha de tratar de dejar todo. A veces las cosas salen mal, a veces salen bien. Mira, te lo preguntaba porque yo había guardado una fotografía que imprimí ahí y porque pensaba que era el momento, no sé si el más feliz, pero por eso te decía lo de los momentos, ¿no? Justamente estás celebrando la Copa Sudamericana con algunos amigos o futbolistas y a lo mejor era uno de ellos. Sí, este fue, creo que fue uno de los momentos más importantes porque aparte es el sueño del pibe de chico, faltando 4 o 5 minutos, claro. Hacer el gol de campeonato. Claro, así que sí, fue muy importante y relevante en todo, en el club, en la carrera, y la verdad que sí. Martín, ahora que estás un poco casi metido, no te digo de dirigente, pero desde otra función, ¿cómo estás viendo al fútbol argentino? Y yo creo que este campeonato marcó un poco la diferencia entre los clubes, el poderío económico. Claro. Se ha sacado muchos puntos, se han cortado los de arriba, pero bueno, era lógico también, era lógico porque a nosotros nos pasaba cuando averiguamos por algún jugador o algo, la capacidad económica de Sarmiento de otros clubes no es la misma que los grandes, pero bueno, en general creo que el fútbol argentino, tanto sea a nivel selección, no ha tocado perder finales, pero hemos estado ahí, hemos llegado, somos potencia. Así que bueno, hay que seguir en ese camino. ¿Y el aspecto deportivo? Porque viste que últimamente después de lo de Tevez se ha puesto en evidencia, no en evidencia, perdón, se ha puesto en el tapete esta cuestión de que se juega brusco. En realidad yo no sé si es así, pero ha habido después otra fractura de otro pibe más también. ¿Ha cambiado? Digo, hace tiempo, si vos hablas con una persona mayor, te va a decir, y antes no se corría como se corre o se mete ahora, ha cambiado el fútbol. Claro, el de antes dice eso, el de ahora ustedes lo han vivido. ¿Qué fútbol crees que se está dando o qué es lo que ha cambiado? Sí, el ritmo es más físico. Ajá. Es un ritmo que quizá a veces se juega menos, claro. Pero se corre más y eso suplanta un poco la técnica. Hoy un jugador que tiene... El otro día hablaba con el Leche La Palla que viajó conmigo al partido y me decía, yo me doy cuenta que no alcanza con la técnica. Claro. Era un exquisito, un jugador. Y hoy, si no corres, si no volcás el sacrificio, por más técnica que tenga, no jugás. Y es así. Entonces, bueno, eso a veces se lleva a las presiones que hay.
más todo el entorno que te lleva que hay que ganar, pues si no la muerte. Sí. Entonces quizás si vos entras a la cancha con la vehemencia que se está jugando, de poner fuerte, de jugar, y bueno. Hoy, ¿y cómo lo cambiamos, Martín? Porque digo, el discurso, como decís vos, está incluso desde nosotros, desde los medios, muchas veces baja la hinchada, hoy hay que ganar, cueste lo que cueste. Sí. Digo, todo eso conforma un discurso que en definitiva te queda en el chip cuando salís a la cancha. Digo, ¿cómo se baja ese cambio ahora? Y yo creo que pasa también en el jugador, es saber que es un colega el que está enfrente jugando. A pesar de que el otro día la jugada de Tevez para mí fue una jugada de partido, lamentablemente a Han le pasó que va a estar afuera mucho tiempo, pero no creo que haya ido con carácter de querer lesionarlo, porque va de costado, se notó que le estaba muy mal también, pero sí se está jugando muy fuerte. Lo veo yo mismo, fui a ver partidos de inferiores o de reserva y cómo se meten y es terrible la verdad, pero bueno. Claro, porque en realidad no es que pase en primera, Martín, pasa en, y no solo en el fútbol de AFA, digo, en otros, en el picado común incluso. Sí, sí, pero ya está instalado y de que es así. Y como te dije, si vos, un jugador que tiene mucha técnica, pero no tiene sacrificio y le cuesta jugar. Martín, ¿el futuro qué va a ser? Digo, porque ahora estás en una función, hablamos que la familia de alguna forma está querenciada, cómoda, en una ciudad que, bueno, le permite vivir de alguna manera tranquilos, así que no sé qué va a ser de tu futuro, porque a lo mejor la carrera esta que estás iniciando te lleva o te podría llevar a otros lugares también. Sí, la verdad que hace un tiempo que trato de no pensar mucho en lo que va a venir. Hoy por hoy tengo todo este año para seguir en esto. Y ya estuvimos hablando con Fernando algunas cosas para el año que viene. Así que, bueno, lo principal ahora es que Sarmiento estas 5 fechas sume puntos, que son muy importantes para el año que viene. Y después, bueno, la vida dirá para qué lado, para qué rumbo te se vas a ir o el destino te deparará. Desde que naciste, desde que empezaste a correr atrás de la pelota, hasta este momento que estamos sentados acá charlando de un poco el repaso de tu vida, ¿vos te sentís como que has cumplido? Porque viste que a veces no siempre se da, por distintas circunstancias, en el camino que uno emprende. ¿Pero vos crees que has podido cumplir esos sueños que tenías? Sí, creo que sí. Porque como te dije antes, me siento privilegiado de poder haber jugado al fútbol en primera, haber logrado cosas. Pero siempre te queda alguna cosa, una cosita ahí dando vuelta que pudo haber sido haber ido a jugar a Europa. Por mi apellido podría haber ido, pero bueno, por un tema de papeles, mi abuelo se naturalizó argentino y no pude ir, a pesar de haber tenido oferta, pero nunca lo pude lograr. Me hubiera gustado mucho ir a jugar a conocer el fútbol europeo y vivir. Pero bueno, cosa que a veces uno dice que me hubiera faltado, pero en general después no, me siento conforme con lo que hice y contento. ¿Me permite, Juan? Tire, gracias. Siempre terminamos con los amigos hablando de esta porque es la que nos permitió charlar este ratito, es la que te permitió vivir, te permite vivir, trabajar, pero además forma parte no solo del trabajo de algunos, sino del imaginario o del deseo de todos los argentinos. ¿Qué argentino no quiere tener o jugar o vivir de una pelota de fútbol? ¿Qué representa la redonda para Martín Andrés? Como decís vos, todo. La verdad que pensar que esto te puede dar un trabajo o te puede dar una buena vida o un pasar de vida bueno o satisfacciones como que cuando entra al arco y toca la red. La verdad que y todo lo que gira alrededor de ella, que es mucha gente. La verdad que creo que hay que agradecerle mucho a esto. Algunos por juego, otros por negocio, otros por placer, pero en realidad el argentino, particularmente desde que nace con la camisetita, ¿no? Supongo que a vos te habrá pasado lo mismo. Sí, ¿eh? sí, hay que tratarla bien, que a veces cuesta, ¿no? Pero bueno, como te dije antes, quizá ahí se juega con muchas presiones y a veces se maltrata. Gracias, Martín. No, gracias a vos. Llegamos al final de un nuevo programa de Sarmiento de Primera. Como lo dijeron los protagonistas, ¿no? Otras caras, un alivio, una mochila que se saca de las espaldas con esto de la permanencia
y la posibilidad de, bueno, jugar con otras presiones distintas ahora, porque claro, siempre hay nuevos objetivos. Como siempre, ¿no? La palabra de los protagonistas, hemos dialogado con Martín Andrisi, hemos por supuesto compartido las imágenes de lo que fue la victoria en San Juan, que arrojó como resultado esto que les cuento, y bueno, se vendrán tiempos mejores. Seguro que sí. Así que gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima emisión de Sarmiento de Primera.